you Thank you. プレゼントは Gilberto Owen, espejo vacío. Busco desde mañana hasta el último día recordado. No puedo ver dónde te olí primero. Supiera al menos en qué ángulo te deshojaste desvelada. Aquel día fumabas para hacerte máscaras de humo. Ahora ninguna te disfraza más que el aire. Esa sombra a la izquierda del sol es la que te desnuda. Ahora es la mitad negra de tu rostro la exacta. Tu realidad es el misterio de la palabra que nada nombra. Sufro tu voz caída, poesía. Se movía en árboles y se unta ahora en mudas alfombras. Sabes que hay voces que nunca se muestran desdobladas. Algunos maniquíes mal enseñados nunca giran. Hacen girar en torno suyo. A las que quisieran comprarlos. Ya no sé cuántos rostros hay que tirar para ser ángeles. He esperado hacia atrás el año de los vicios impunes, los gano solo para esta sombra inmerecida. Mírala regarse también en la tierra para huirte. Leído por Eugenio Ancoyán. Buenos días desde la Ciudad de México. Nos encontramos en la Casa Estudios 100 Años de Soledad, el lugar donde Gabriel García Márquez escribió su obra maestra. En este centro, cuyos proyectos dirige Juan Villoro, continuamos hoy con el módulo Nuevo Examen a Contemporáneos del seminario Introducción a la Literatura Moderna y Contemporánea de México. Este seminario es gratuito y tiene un enfoque de divulgación. Va dirigido al público en general con una especial dedicatoria a quienes ejercen el quehacer profesional de enseñar literatura. Este seminario forma parte de un programa de difusión literaria de la Fundación para las Letras Mexicanas a través de la Casa Estudio 100 Años de Soledad y se ha puesto en marcha gracias al sólido apoyo de su patronato y a la conducción de su presidente y de su director general. Contamos en esta travesía con la colaboración de dos de las más importantes instituciones de educación superior de México, la Universidad Veracruzana, mediante el Área Académica de Humanidades y la Facultad de Letras Españolas, y la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y la Facultad de Filosofía y Letras. A la mayor difusión de este programa, contribuye en el Colegio de Ciencias Humanidades y la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería de la UNAM. Aprovechamos antes de iniciar para invitarlos a que nos acompañen a escuchar el ciclo de charlas Alfonso Reyes que imparte el doctor Javier García Diego. El ciclo de los miércoles a partir de las 18 horas, tiempo del Centro de México, termina el 31 de agosto. Hoy el módulo Nuevo Examen a Contemporáneos prosigue con la sesión dedicada a la obra de Gilberto Owen. Nos honra con su participación Vicente Quirarte. Vicente Quirarte tiene su poesía reunida con el título De razones del samurái publicada en 2000. Este volumen agrupa los títulos de poesía publicados entre 1978 y 1999. Entre las numerosas y reconocidas obras de Vicente Quirarte destacan El ángeles vampiro de 1991, El México de los contemporáneos de 2004, Elogio de la calle, Biografía Literaria de la Ciudad de México, 1850-1992, publicado en 2010, El Tiempo y sus Bastines, de 2018, México, Ciudad, que es un país, de 2018, entre muchos otros. Vicente Quirarte realizó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el título de licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas en 1982 el de maestro en letras hispánicas en 1989 y el de doctor en literatura mexicana en 1998. Ha obtenido el Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas, el Premio Javier Villarrutia, el Premio Ibero Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde, el Premio Universidad Nacional y además ingresó al Colegio Nacional en 2016. Así pues tendremos esta sesión dedicada a la obra de Gilberto Owen a cargo de Vicente Quirarte. Antes de darle la palabra al doctor Vicente Quirarte, escucharemos este otro poema de Gilberto Owen. El recuerdo de Gilberto Owen. Con ser tan gigantesco el mar y amargo, qué delicadamente dejó escrito, con qué línea tan dulce y qué pensamiento tan fino. Como con olas, oh, niñas de tus años, en este caracol breve, su grito. Leído por Jimena Hinojosa. Estamos listos para iniciar. Tiene la palabra ahora el doctor Vicente Quirarte. Muchas gracias, Genei. Muchas gracias, Maestro Limón. Muchas gracias, mi querido Eduardo Langane, por esta invitación, para estar otra vez con ustedes. Muchas gracias a mi compañero y maestro Juan Villoro, coordinador de este ciclo, y por todo lo que implica estar con ustedes. Quiero eh, comenzar recordando los primeros retratos que aparecen. Agradezco también la lectura de los poemas en voz de compañeros de la, de la Fundación. Eh, y los retratos que hemos visto, el primero de ellos es el retrato que he pintado por Ignacio Gómez, Gómez Jaramillo, pintor colombiano, un cuadro que solamente habíamos visto en blanco y negro y que tuve oportunidad de ver en su colorido completo en un viaje a Bogotá. Me lo enseñó su hija de Gilberto Owen en esa ocasión y, y yo aproveché para ponerlo como portada en este libro que lleva por título El azogue y la granada. Gilberto Owen en su discurso amoroso que fue originalmente mi tesis de maestría en 1990 lo publicó la Universidad Nacional Autónoma de México y pues eh, trata de ser un un, eh, un análisis de la poesía de Owen. Curiosamente aquí en este en este libro encontré un sobre dirigido a mí que dice Fundación para Mexicanas, atención, doctor Vicente Quilarte, Liverpool 16, Coronel Juárez, de la código postal 06600, Ciudad de México, México. Y, y dice el remitente, Ismael, Paseo o Las Altas, donde el mar es más mar que en parte alguna, Mazatlán, Sinaloa. Y cuando abrí el sobre, pues me encontré con un... Un símbolo de la ballena, la ballena que es la caguama que se toma en Mazatlán, y un recado que dice: Doctor Quirarte, aquí está la ballena, firmado por Ismael Mazatlán, Sinaloa. El origen de todo esto es que un grupo de entusiastas, alumnos de la fundación, estuvieron en Mazatlán y se acordaron de su maestro, de su fervor por Owen y de un fervor que además es contagioso, no por mí, sino cada vez los jóvenes siguen más a Gilberto Owen, lo cual me da mucho gusto. Aquí vemos en la, en la portada del libro que me publicó la universidad junto con la, en la colección Pértiga, junto con el equilibrista, y reproduce eh, la fotografía Gilberto Owen en compañía de sus dos hijos. Cuando el centenario de Gilberto Owen, este muchachito que aparece en la fotografía, de pronto llegó a la sala un Gilberto Owen, es decir, era idéntico a su padre. Eh, Guillermo Owen ahora es un físico muy importante en la NASA, eh, muy importante, muy alto funcionario de, del gobierno estadounidense, y fue muy emocionante verlo llegar a la sala ver llegar a un Owen y ver llegar a su padre era idéntico a, a, a su padre allí aparece también Victoria Cecilia la muchacha eh, mayor de la familia quien me, me mostró precisamente el retrato de Owen bueno allí aparece en 19 1904 nace Gilberto Owen. Él había hecho la idea, la leyenda, de que todos los Owen nacen en febrero, lo cual no es totalmente cierto, como dice Inés Arredondo, una de sus primeras biógrafas. Eh, Owen vivía mitologizándose y mintiendo, o sea, él no se pedía. Owen, sabemos que ese inventó. Toda su genealogía, lo cual eh, es fiel a su idea del poeta. El poeta es un fingidor, como decía Pessoa. En este caso, eh, en esta fotografía aparece su madre, eh, que como él dice, eh, eh, mi aspecto físico es el de mi madre, ella era Michoacán, y, y se apellidaba Estrada. Ella, eh, bueno, Gilberto Owen fue el fruto de nacimiento de, de, entre Margarita Estrada y Gilberto y, y, y el largo frío rubio que dice que era su padre que era idéntico a Buffalo Bill pero no sabemos no existen fotografías del padre de Owen él se crió totalmente con su madre nació en Sinaloa el Rosario quiero decirles que eh, hace un año estuve en Rosario Sinaloa no hay ningún recuerdo de Owen en ese pueblo en cambio hay un museo enorme de Lola Beltrán incluso en los eh, en los restaurantes eh, de, de, de Mazatlán se hacen huevos estilo Lola Beltrán eh, desayunos estilo Ferrusquilla, pero Gilberto Owen está totalmente olvidado y está totalmente olvidado en su pueblo natal que es eh, Rosario esta es una fotografía de Gilberto Owen de niño. Eh, en 1928 se, cumplirían, se cumplirán el centenario de la aparición de la revista Contemporáneos que da nombre a la generación. En este caso, en esta fotografía tenemos al niño Gilberto Owen cuando, se le, cuando dijo va a temblar en Sinaloa. Y efectivamente al día siguiente tembló y los médicos querían abrir la cabeza de ese niño que predecía los terremotos. Eh, eh, entonces la amenaza de los médicos y la revolución que estaba cundiendo en el norte del país y en todo el país eh, hizo que la familia se trasladara a Toluca, donde estaba el juez de paz, que era hermano de Margarita Estrada. Pero allí vemos... Eh, esta fotografía, bueno, perdón, Genei, la, la siguiente podemos ver la fotografía de la juventud de Owen en Toluca. Owen, eh, esta fotografía vemos a este joven eh, Gilberto, ya vestido de policía, en un, o de cadete, en un festival donde participaba. Gracias a, a Francisco Javier Beltrán Cabrera quien es académico correspondiente en la ciudad de Toluca, se ha podido saber de la intensa labor literaria que Gilberto Owen tuvo en Toluca. Eh, aparentemente, uno piensa en su tornado en la ciudad de México, pero en Toluca, eh, cuando es un adolescente y hasta su primera juventud, es decir, los 17 a los 21 años, tiene lugar un proceso Iniciático muy importante, colabora en los principales periódicos literarios de Toluca y tiene una labor realmente notable. Eh, Beltrán Cabrera ha hecho un, una tesis doctoral, desgraciadamente todavía no está en el libro, sobre el trabajo de Owen en Toluca, que fue muy importante y. Él fue bibliotecario incluso en Toluca, al igual que lo fue antes eh, Ignacio Manuel Altamirano. Aquí tenemos un programa de teatro donde Owen figura como Gilberto, Estra o, Gilberto o Estrada. O sea, el Owen todavía aparecía tímidamente. Él, él, él firmaba Gilberto Estrada, con el nombre de, con el apellido de la madre, y el Owen se lo inventó, pero eso forma parte de la mitología de, del poeta. E incluso recordemos que pa Pablo Neruda no se llamaba Pablo Neruda, se llamaba Neftarí Ricardo Reyes Bazaolto, que ese no es nombre de poeta, entonces tenía que escoger un nombre de poeta que fuera eh, Pablo Neruda. Novela como nube. Esta es la portada. Del de libro de, que Owen publica en ediciones de Ulises en 1928. Y es una, la obra, eh, pues, una novela, novela como nube, como dice el propio autor, que es, es el momento en que los autores, los poetas de la generación de contemporáneos, intentan. A, narrativa, pero es una narrativa muy peculiar que tiene que ver con la poesía, que no es totalmente liberada, no es una narrativa fluida, sino siempre deudora de la poesía. Y Novela como Nube es una obra sumamente complicada, de hecho, inicialmente iba a traer por título muchachas y es una obra que le dé mucho a la lectura de Proust. Proust era un autor muy leído por los contemporáneos, que por cierto, en septiembre recordamos en el Colegio Nacional los 100 años de la muerte de Marcel Proust. De la muerte es un decir, porque más bien su entrada en inmortalidad, y no es un, una exageración decir esto. Owen y su generación así lo, lo vieron. Owen se va al extranjero. Y publica una serie de cartas que, cuya destinataria es Clementina Otero. Él eh, se enamora de la muchacha desde el primer momento y le manda una serie de cartas, incluso y de postales, con gran vehemencia, con gran desesperación. Esa eh, la edición facsimilar de las cartas. Podemos verla en esta edición que hizo Siglo XXI, gracias a Jaime Labastida, podemos ver la edición facsimilar de las cartas. Y es muy importante la edición facsimilar porque ahí nos damos cuenta de cómo Owen escribía, con qué vehemencia, con qué regularidad. Incluso sus cartas aparecen muchas con tinta verde. Después la carta final, la carta de, de Ardido. Está escrita con tinta negra y con una ortografía totalmente, bueno, con una caligrafía dura, incluso el, 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 el título, la odio y no me importa que a usted no le importe. Mi odio es gratuito y absoluto, o sea, es una carta totalmente ardido, pero eh, junto a estas expresiones de odio hay la que da título a este libro, Clementina, me muero de sin usted. No me muero sin usted, sino me muero de sin usted, como si no usted fuera una enfermedad, que lo es. Y cuando uno se pone a pensar en los viajes de Simbad y en los viajes de Owen, eh, los viajes interior, los viajes hacia el interior de la naturaleza femenina, pues Owen siempre buscó estar en relación con la mujer esta fotografía que lo muestra en la catedral de, de, de Niágara la manda a Clementina Otero en compañía de varias cartas él está desesperado porque eh, ella le haga caso mi hipótesis es que él se va de viaje con la idea de que él se va con un puesto muy bajo es tercer secretario de la embajada de México en Nueva York. Pero quiere estar en el centro del mundo y la hipótesis mía es que él se aleja precisamente del amor para despertar la el amor de la muchacha de Clementina Otero. Como dice Clementina Otero en las cartas que publica, amaba al poeta, amaba al amigo pero no amaba al hombre. Y sin embargo, con el paso de los años, cuando publica esas cartas que ya se había muerto su marido, Clementina Otero dijo, "Quién no se enamora al leer esas cartas." Sin embargo, ella guardó esas cartas de Gilbert Owen porque en ese momento dice no las comprendía cabalmente. Y efectivamente, en efecto, son cartas literarias donde eh, el ingenio, la inteligencia, privan encima del de testimonio amoroso. Como dice eh, Fernando Pessoa, todas las cartas de amor son ridículas. Si no fueran ridículas, no serían cartas de amor. Por eso, eh, en el prólogo de este libro de las cartas, yo me pregunto si realmente son epístolas amorosas. Son cartas donde Owen demuestra el enorme poeta que era esta fotografía me fue proporcionada por mi amigo Bill Fisher quien está casado con una peruana y habla de Owen en una playa de Callao en Brasil, perdón en Perú, donde el único que aparece eh, con traje de baño es Owen a la derecha ahí vemos a este esta figura esmirreada, tan Tan, tan parecido a César, César Vallejo, mientras ahí al fondo pasa la gente con vestidos de calle. Pero se encuentra en Playa de Callao, en compañía de los intelectuales peruanos, Carlos, pareja y Aróspide. La cortesía de Bill Fisher, insisto, él me dio esta fotografía. Y es eh, todas estas fotografías forman parte del libro, eh, precisamente que se llama Invitación a Gilberto Owen, gracias a las gestiones de Gilmar Rodríguez en Bogotá, pude encontrar este par de imágenes que aparecen en la revista Cromos, una revista muy importante de so sociedad y de eventos en, en Bogotá, donde aparece la, la boda de Gilberto Owen con Cecilia Salazar ahí en la foto eh, superior, mientras que abajo ya aparecen en compañía de sus dos hijos, de Guillermo y de Victoria Cecilia. Bueno, esa es una foto de la joven Clementina Otero, eh, quien pues fue el amor de su vida y, y todo el tiempo ahí también ella aparece en esa un poco más grande ahí aparece como Carlota de Bélgica que fue su consagración como primera actriz del teatro mexicano ella eh, ahí representa a Hedda Gabler la obra de Ibsen fue muy inteligente Clementina Otero porque cuando le dijo el que iba a ser su marido el teatro oyó entonces dijo, bueno, el teatro, si quieres, el escenario no, pero el teatro sí, porque es mi vida. O sea, fue muy inteligente y, y, y así fue. Se, se, to, ella dejó el escenario, pero no el teatro, porque el teatro era su vida. Esta es una portada del libro de, del que les hablé, de Gilberto Owen, Las cartas de amor a Clementina Otero. Esta es una escena decisiva en la Vida de Owen, porque se refiere a cuando hizo El Peregrino de Charles Viltrac, cuando eh, él está representando el papel de la tía, del tío, perdón, el tío de Clementina Otero. Y es el momento en que le dice a ella: Es preciso vivir, mi pequeña. Es como si las obras de teatro de los elegidas por el Teatro Ulises, también fueran manifiestos de los propios autores. Es decir, eh, ellos eh, elegían obras que tuvieran que ver con su inconformidad con el medio ambiente, con el ambiente mediocre que los rodeaba y que ellos sentían. Precisamente el Teatro Ulises surge como imitación de los teatros de otras partes del mundo que tenían lugar en las, en las casas. Ese Teatro Ulises tenía lugar en una casa de viviendas que era de Clementina, de, perdón, de Anton Antonita Rival Mercado, quien era la mecenas del grupo y la animadora del Teatro de Ulises, y de, de las ediciones del mismo nombre. Por eso eh, recientemente, eh, bueno, no recientemente, eh, murió hace poco el, Miguel Capistrán. Él prefería llamar a la generación. De Ulises, porque eh, no contemporáneos, sino él pensaba que la, que la raíz del, de la generación había sido el teatro de Ulises y la figura del eh, navegante arquetípico, el que viaja. Después vamos a ver más adelante cómo la relación entre Ulises y Simbad. Bueno, ese es un acróstico un poema en que se usa mucho la palabra amor que nunca aparece la palabra amor, sin embargo, ustedes se pueden dar cuenta que el acróstico, dice Clementina Otero, allí sí aparece la palabra amor. Ahí vemos el juego de ingenio del poeta. El poeta trata de, ser, de, de decir de otra manera lo mismo, trata de ocultar la, la palabra que, que intenta decir, pero siempre eh, de manera oculta, se expresa. Bueno, esta es una, una tarjeta con la, la ortografía de Owen, con su caligrafía, cuando comenzaba a pretender a la muchacha. Y le, le reprocha, le juro que ya inventaron los teléfonos. Por supuesto que es un reproche, pero bueno, eh, le, la, la, un reproche elegante, pero la muchacha no cede. Esta es una muestra de las cartas que manda Gilberto Owen a, a Clementina desde el Hotel Jardín de San Antonio. O sea, él utiliza el papel del del hotel para mandar estas cartas vehementes. Por eso es muy importante la edición facsimilar por ver la ortografía y la caligrafía del autor en su momento. Gilberto, Clementina, escríbeme me muero de sin usted. Allí es donde viene la carta. Por, por favor, vamos a, a la siguiente, Genei. El Hotel Pennsylvania es un hotel que todavía existe en Nueva York. Es un hotel al que llegaban los latinos, todos, porque estaba a la salida de la estación. Entonces, como buenos inditos, los mexicanos llegamos al hotel que está más cerca de la estación del tren. Y así lo hacían los contemporáneos desde 1928. Eh, y Owen se aloja en el Hotel Pennsylvania, Nueva York. Y esta carta, que es una maravilla, Clementina, escríbeme. Me muero de sin usted. Nadie la ha querido, nadie la querrá como yo. Eso es maravilloso, ¿no? O sea, eso estaba enamoradísimo. Me muero de sin usted. Bueno, aquí aparece su caligrafía. Como les decía, eh, él utilizaba una caligrafía muy peculiar, eh, eh, una tinta verde. Hay una serie de cartas que él envía de manera muy metódica. Incluso eh, es muy interesante ver los sobres, porque no se trata de que Clementina, de destinataria, abriera los sobres de manera fría, sino los abría de manera vehemente, adolescente, como si fuera ilusionada. Como ella dice, que empecé a extrañar esas cartas cuando él dejó de es escribirle. Les voy a leer lo que lo que dice ella, porque es muy hermoso. Dice Clementina. Ay, no, no está. Está después del prólogo. Am, eh, insisto, lo que decía Clementina, amaba al poeta, mas no al hombre. Es que lo recuerdo olvidado, como él mismo diría en una de sus cartas. Y lo recuerdo de vidrio de transparente, de retorcido, como ese vidrio de nuestros artesanos mexicanos. Era sincero y vívido en todos sus momentos. Amaba su poesía, amaba al poeta mas no al hombre. Y sin embargo, más tarde, empecé a necesitar sus cartas. Las esperaba con ansiedad, acaso con cierta ilusión, mas no estaba segura de que fuera amor. Amor, por siempre jamás, la adora Gilberto Owen. Fueron sus últimas palabras en su última carta. Se fue y no llegué a su vida. Se fue. Huyendo de mi desamor? No lo supe. Solo sé que en su última carta se sentía culpable, tal vez por haber encontrado otros amores o por haber perdido la esperanza de esperarme. Es maravilloso lo que dice Clementina, y por supuesto que amaba al poeta, ella dice, amaba al hombre, amaba su poesía, amaba al poeta, más no al hombre, por supuesto que lo amaba completamente. Hay una fotografía que hemos visto de Clementina vestida como emperatriz de México, como Carlota, y Gilberto Owen la ve y cena con ella en 1943 cuando vuelve a México después de tres años de ausencia. Pero ya sus vidas han cobrado otra dimensión. Ella está en otro lugar, él también ya es un hombre casado. Entonces ya el, la relación, cenan dos fantasmas en compañía del uno el otro, pero ya no son lo que fueron antes. Sin embargo, queda el enigma de qué se habrán dicho. Porque según, a ver quién me lo dijo, Clementina Otero, Javier Villarrutia llegó con un gran ramo de flores, iba con, con Gilberto Owen, y se tocaron a su camerino. Y Gilberto Owen estaba allí con Javier Villarrutia. Que, que es interesante porque la primera, eh, el primer contacto que tuvieron el Teatro de Ulises fue con Villarrutia y Gilberto Owen, cuando estaba tan nerviosa Clementina Otero que no hablaba, y entonces le dijo Villarrutia a Owen: Se me hace que te, que te caigas de una muchacha porque, aparte, es muda. Bueno, vamos a ver la siguiente, por favor, Genei. Bueno, esta es la última carta que, que describe eh, Gilberto Owen, y es muy interesante ver cómo es una carta donde la pluma está recalcada y eh, está muy cargada de tinta y con, eh, con la expresión muy fuerte. La odio y no me importa. Que usted no le importe. O sea, es una carta totalmente de, de despedida, pero bueno, como, el, como dice Clementina, ya perdió la esperanza de esperarlo. Sin embargo, eh, de esperarla. Sin embargo, Owen seguía ilusionado con ella y quería casarse absolutamente con ella. Ahora, si se hubiera casado con Clementina, ¿qué hubiera pasado? Eso es lo que nos preguntamos. Eso reflexionó lo que dice. Walter Mug, en su historia trágica de, de literatura cuando dice el poeta no quiere lo que quiere la mayor parte de la gente casarse y tener hijos no lo quiere ese de esposa con su imaginación sin embargo Owen se casa en Bogotá con una mujer muy rica después de pasar hambres y de ser un hombre de izquierda de sufrir lo que él llama un sarampión marxista vamos a la siguiente por favor Gené bueno, este es el retrato de Ignacio Gómez Jaramillo, que es pintado más o menos en la madurez de Owen. Él muere relativamente joven, en 1900, eh, cuando tenía 48 años, en 1953, 54. O sea, él nace en cuatro. Eh, y este cuadro eh, se, se, se pinta, lo pinta Gómez Jaramillo cuando Owen regresa a Bogotá. Este es un autorretrato de Owen, que lo representa como él de niño, le decían que parecía piel roja, efectivamente él eh, se parece mucho a su madre, y tiene aspecto de piel roja, e incluso el hecho que tiene cierto parecido con César Vallejo, eh, su cara de indígena, pero un indígena más peruano que mexicano. Ese también es un autorretrato de Owen. Es curioso porque este es Javier Villarrutia. El joven Javier Villarrutia. Esta es la edición que se hizo en 53, cuando, en la imprenta universitaria, cuando, un año después de la muerte de Owen, en 52, se decide, eh, Alicho Macero, con Josefino Procopio a publicar este libro que incluye una fotografía de una de las últimas fotografías de. ¿de quién es este libro? porque dice ACL de Antonio Castro Leal, ha de estar en la biblioteca personal ah, de la Ciudadela en, en qué el bueno Suéxico. sí, en el Antonio Castro Leal ese es el sello que le ponen ahí pues sí, con esto terminamos el recorrido por las fotografías eh, eh, querido Vicente bueno, pues, muy bien bueno, entonces vamos a hablar ahora de la obra. Este retrato que vemos ahora en pantalla fue pintado por eh, en la juventud de Owen y no sé dónde está. Este retrato se encuentra, creo, que en el Museo Nacional de Arte, sí, si me no recuerdo. Sí, es una un cuadro que representa al joven Gilberto Owen. Y es un cuadro de Roberto Montenegro, es un cuadro que pinta Roberto Montenegro en ese entonces, cuando eran, bueno, en ese entonces, o sea, eran amigos, iba a decir, eran amigos, pero no eran famosos, o sea, Montenegro no era famoso. El cuadro ahora vale mucho, cuesta mucho dinero, pero por supuesto que uno lo quisiera tener en su casa, pero está bien en un museo. Bueno, eh, eh, lo que llamo una biografía en imágenes es lo que vimos rápidamente de Owen, pero quiero reflexionar con ustedes en algunos aspectos de su biografía que se ven eh, reflejados en su literatura. Su eh, poema principal es Sinbad el Varado, que aparece en el libro Perseo Vencido. Gracias a, a Bill Fisher por proteger de él, tengo la primera edición de este libro que se publica en Perú de manera un poco accidentada. De hecho, hay una edición facsimilar que publicó eh, Bellas Artes y con el con la dedicatoria a Licho Macero, con letra de Gilberto Owen, dice para Lí. El, el bibliógrafo, este raro animal de su amigo Gilberto. Ejemplar 7 de 10 que llegaron a manos del autor. Es decir, solamente 10 ejemplares llegaron a manos de, 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 de Gilberto Owen y uno de ellos fue para dicho macero. La edición es un anexo a la revista San Marcos y, como ustedes se pueden dar cuenta, es una edición. Muy modesta, no, no revela mayor lujo. Y es un libro que, pues, abarca la poesía completa de Owen, inclusive el libro de Ruth. No sé eh, si vamos a ver más adelante un poema del libro de Ruth. ¿Podemos ir de una vez con eh, los poemas del libro de Ruth? Perfecto. Sí. Muy bien. Esta es la, la eh, presentación de dos partes del libro de Ruth. Los escucharemos ahora. Voz canta su amor. Me he querido mentir que no te amo. Roja alegría incauta. Sol sin freno. En la tarde que sólo tú detienes, luz de morada sobre mi deshielo, por no apagar la brasa de tus labios con un amor que darte no merezco, por no echar sobre el alba de tus hombros las horas que le restan a mi duelo. Pero cómo negarte mis espigas si las alzabas con tan puro gesto, cómo temer tus años si me dabas toda mi juventud en mi deseo. Quédate, amor adolescente, quédate. Diez golondrinas saltan de tus dedos. París cumple en tu rostro quince años. ¿Cómo brilla mi voz sobre tu pecho? Óyela hablarte de la luna, óyela, cantando lánguida por los senderos. Sus palabras más nimias tienen forma. No le avergüenza ya decir, te quiero. Me has untado de fósforo los brazos, no los tienen más fuertes los mancebos. Flores palúdicas en los estanques de mis ojos, el trópico en mis huesos. Cien lugares comunes, amor cándido, amoroso y porfiado, amor primero. Vámonos por las rutas de tus venas y de mis venas. Vámonos fingiendo que es la primera vez que estoy viviéndote. Por la carne también se llega al cielo. Hay pájaros que sueñan que son pájaros y se despiertan ángeles. Hay sueños de los que dos fantasmas se despiertan a la virginidad de nuestros cuerpos. Vámonos como siempre, Daphnis, Chloe. Tiéndete bajo el pino más erecto, una brisna de hierba entre los dientes. No te muevas. Así. Fuera del tiempo. Si cerrara los ojos despertándome, me encontraría como siempre muerto. Bueno, ahí podemos dejar la imagen del, del poema. Bueno, me, me resulta muy conmovedor porque hemos escuchado el poema en voz de Oscar Chávez y, y, eh, en el disco public, eh, grabado por la UNAM, en, en su serie Voz Viva de México. El disco de Gilberto Owen está grabado por Óscar Chávez y lee maravillosamente este poema que me parece uno de los poemas más bellos de la poesía amorosa en lengua española. O, o creo que en todas las lenguas. Es un poema hermosísimo. El origen de este libro, el libro de Ruth, que tengo aquí la primera edición, ustedes vieron ahí la primera edición también. Este libro lo tengo gracias a la generosidad de Elian Andino y de Luis Alberto Navarro, quienes me consideraron tenerlo en mis manos. Y es muy interesante eh, tener esta primera edición porque tiene correcciones del propio Gilberto Owen. Por ejemplo, eh, corrige qué frágil filigrán en la, en la invisible cadena con que ata el... Pudor tus tobillos, decía el amor. Él sustituye la palabra amor por pudor, que cambia totalmente el sentido. Yo conocí un río más largo que tus piernas, algunos lo llamaban Vía Láctea, pero no escurría tan moroso, ni por causa firme y bien trazado. Bueno, el, el origen de este libro, Owen se va de México en 1928. Huyendo del desamor de Clementina Otero, entre otras razones. Y se va a Nueva York y después se va eh, a Bogotá, y como él dice, se queda varado en Bogotá, y por eso surgen los poemas de Simba del Varado, un poema que se escribe a lo largo de muchos años, que se publica solamente en 1948 en la revista de las Indias de Bogotá. Eh, pero cuando llega a México en 1943, se topa con tres cosas que no había visto. Primero, el edificio de La Nacional, que fue el primer descacielos de México, de la Ciudad de México. Segundo, el tequila, porque el tequila no era una bebida que se tomara en la época en que Owen abandona el país. En 1943 ya se, se comenzaba a tomar. Y. El tercer elemento que causa sorpresa es su sobrina. Ustedes imagínense que esa sobrina tenía cuatro años cuando se va Owen y de pronto él regresa y la ve convertida en una adolescente hermosísima de la cual se enamora. Y el fruto de, este, de esta relación es precisamente el libro de Ruth, que el libro de Ruth habla de un hombre maduro que se enamora de una jovencita que ejerce el liberato, eh, tiene y, y se siente muy conmovido vos cuando eh, Ruth duerme a sus pies. Y ese, ese, esa anécdota que le dio pie a un poeta con Víctor Hugo, ahí tiene un poema que se llama Vos and dormí", Vos dormido. Eh, Le sirve a Gilberto Owen para hacer los cinco poemas que integran su libro de Ruth. Este poema que estamos viendo es seguramente uno de los más hermosos cuando dice quédate, además adolescente, quédate. París cumple en su rostro 15 años. Eso es hermosísimo. Por la carne también se llega al cielo. Eso es, son versos que uno tiene para toda la vida. ¿no? París cumple tu rostro 15 años, eso es hermosísimo. Yo quisiera ser mujer para que alguien me escribiera un poema así. O, 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 o también puede ser de hombre para hombre, de mujer para mujer. Es un poema hermosísimo. Escuchamos ahora voz de a Ruth. Vos ve dormir a Ruth. Voz ve dormir a Ruth. La isla está rodeada por un mar tembloroso que algunos llaman piel, pero es espuma, es un mar que prolonga su blancura en el cielo, como el halo de las teguanas y los santos. Es un mar que está siempre en trance de primera comunión. Quien habitara tu verás incendio rodeado de azucenas por doquiera, quien entrara a tus dos puertos cerrados, azules y redondos como ojos azules, que aprisionaron todo el sol del día, para irse a soñar, a tu serena plaza pueblerina, que algunos llaman frente, debajo de tus árboles de cabellos textiles, que se te enrollan en ovillos para que tengas que peinártelos con usos. He leído en tu oreja que la recta no existe. Aunque diga que sí tu nariz euclidiana, hay una voz muy roja que se quedó encendida en el silencio de tus labios. Cállala, para poder oír lo que me cuente el aire que regresa de tu pecho, para saber por qué no tienes en el cuello mi manzana de Adán, si te la he dado. Para saber por qué tu seno izquierdo se levanta más alto que el otro cuando aspiras. Para saber por qué tu vientre liso tiembla cuando lo tocan mis pupilas. Has bajado una mano hasta tu centro. Saben aún tus pies cuando los beso al vino que pisaste en los lagares. Qué frágil filigrana es la invisible cadena con que ata el pudor tus tobillos. Yo conocí un río más largo que tus piernas. Algunos lo llamaban Vía Láctea, pero no discurría tan moroso, ni por cauce tan firme y bien trazado. Una noche la luna llenaba todo el lago. Siragüén era así. Dulce como su nombre, era la anunciación de tus caderas. Si tus manos son manos, ¿cómo son las anémonas? Cinco uñas se apagan en tu centro. No haber estado el día de tu creación, no haber estado antes de que su mano te envolviera en sudarios de inocencia, y no saber qué eres ni qué estarás soñando. Hoy te destrozaría por saberlo. Bueno, aquí eh, oímos el poema en voz del maestro Obregón. No es eh, solamente Carlos Oscar Chávez, sino Obregón también colabora en este disco. Y, y como ustedes se dan cuenta, se trata de un monólogo dramático porque... Eh, Owen está utilizando la figura de voz para expresar su propia pasión amorosa y, y la historia, pues, es muy hermosa. La, la, la... Ruth está, voz está viendo a Ruth dormida y el poeta está mirando en este siglo, en ese siglo XX, a la muchacha que está durmiendo. Cuando dice, si tus manos son manos, ¿cómo son las anémonas? Eso me recuerda el poema de Vicente Guidobro, cuando dice, irías a ser ciega, que Dios te dé esas manos. Es hermosísimo. Eh, bueno, el poema eh, refleja mucho desde el primer verso, cuando dice... La isla está rodeada por mar tembloroso, que algunos llaman piel. O sea, eso ya refleja una transformación de la realidad hacia la imaginación. Cuando dice, ¿quién habitará tu verás incendio rodeado de Azucenas por doquiera? Por supuesto que se trata del rostro de la muchacha, pero... Eh, eh, de una manera transfigurada, cuando dice: quién entrara a tus dos puertos cerrados, azules y redondos como ojos azules. O sea, eh, son azules y redondos como ojos azules. No está haciendo una comparación, sino diciendo: Es hermosa porque son azules y redondos como ojos azules. Eso también recuerda lo que hace Visita Guidobro en una obra como El Cid Campeador, donde habla de la hermosura de Jimena y dice, Jimena era hermosa porque era una mujer hermosa. No hace falta compararlo con nada, sino hacer la afirmación de que se trata de una mujer hermosa. Bueno, allí... Es una corrección del propio Gilberto Owen. Ustedes se dan cuenta cómo cambia la palabra amor tus tobillos por pudor. La palabra pudor cambia el sentido porque precisamente se trata de la cadena con que ata el pudor tus tobillos. O sea, lo que dice Baudelaire, la mujer cuando tiene, está atada por, por esa joya final que es la cadena que ata tu tobillo. Este libro fue hecho por Ángel Chápero en su imprenta. También es una edición muy humilde, y digo muy humilde porque luego los poetas queremos que nuestros libros aparezcan en ediciones de gran lujo cuando los... Poetas importantes como López Velarde, como Gilbert Owen, vieron sus libros en ediciones muy modestas. Bueno, hay una primera edición de Perseo Vencido. El título de Perseo Vencido nos dice mucho porque el Perseo se supone que es el héroe vencedor que corta la cabeza de la medusa y sin embargo para Owen el héroe es el vencido el, el, el héroe es héroe porque es vencido por la gorgona a la que corta la cabeza pero vencido incluye el libro de Ruth incluye eh, también Simba del al cual me voy a referir más adelante ¿Te parece que vayamos escuchando? Eh, sí, por favor. De, de Simba del Varado. El primer poema, sí. Por favor. Día primero, el naufragio. Esta mañana te sorprendo con el rostro tan desnudo que temblamos, sin más que un aire de haber sido y solo estar ahora, un aire que te cuelga de los ojos y los dientes. Corre veidile colibrí, estático, dentro del halo de su movimiento. Y no hablas, no hables, que no tienes ya voz de adivinanza, y acaso te he perdido con saberte, y acaso estás aquí, de pronto inmóvil, tierra que me acogió de noche náufrago, y que al alba descubro, isla desierta y árida. Y me voy por tu orilla, pensativo, y no encuentro el litoral ni el nombre que te deseaba en la tormenta. Esta mañana me consume en su rescoldo la conciencia de mis llagas. Sin ella no creería en la escalera inaccesible de la noche, ni en su hermoso guardián insobornable. Aquí me hirió su mano, aquí su sueño. En Emel... Su sonrisa en luz su poesía, su desamor me agobia en tu mirada. Y luché contra el mar toda la noche, desde Homero hasta Joseph Conrad, para llegar a tu rostro desierto y en su arena leer que nada espere, que no espere misterio, que no espere. Con la mañana derogaron las estrellas sus señales y sus leyes, y es inútil que el cartógrafo dibuje ríos secos en la palma de la mano. Bueno, vamos a detenernos en, en el primer poema, en esta mañana. Eh, sin varado, es el primer, primer poema del libro, que se llama Bitaco de Febrero, eh, se supone que eh, son los 28 días de un febrero hipotético, Día 28 Final, es un, un libro que habla de la caída en desgracia eh, del, del amante. Yo lo veo como un libro de amor porque se trata de, 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 de una navegación que es toda, ella, naufragio, como dice Tomás Segovia, uno de sus primeros intérpretes. Eh, el poema se escribió a lo largo de los años. Él lo escribió. Eh, él decía, Gilbert Owen, que él intentaba la vida de Sinbad y quería hacerla en prosa. Y sin embargo, eh, se lo hizo en verso y el resultado está ante sus ojos. ¿A quién le habla este poeta cuando dice esta mañana? O sea, la mañana. Es el momento en que cobramos la conciencia de las llagas. Por eso dice, eh, solo de noche creo en el ángel, el ángel contra el cual eh, lucha Jacob. Por eso dice, luché contra el mar toda la noche, desde Homero hasta Joseph Conrad. O sea, no se trata de un, de un mar eh, físico, se trata de un mar físico, pero se trata de un mar literario, desde la odisea hasta la modernidad desde Homero hasta Conrad para llegar a tu rostro desierto y en su leer que nada espere que no, des, que no espere misterio que no espere esto me recuerda un poema de Javier Villarrutia donde dice amor conduce en hoy a una muerte donde dice eh, amar es una angustia una pregunta es un saber todo lo tuyo y a la vez un temor de al fin saberlo. O sea, todo este poema es una reflexión sobre la imposibilidad de conocer enteramente al sujeto amoroso y la desilusión al darse cuenta que no existe que encontrar el rostro vacío. darse cuenta de que no existe ese amor que sentía el, 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 el amante experimentar. Por eso dice: Esta mañana te sorprendo con el rusto tan desnudo que temblamos. ¿Qué, qué, ¿Qué temblamos? ¿Quién es este? Nosotros, los dos amantes, por supuesto. Y de pronto dice: eh, Esta mañana me consume sobre el de la conciencia de mis llagas. Eh, cuando dice en Emel su sonrisa, Emel era el nombre que, ella, que le daba. A Clementina Otero, en el mes de su sonrisa, en luzo poesía, su desamor me goben, tu mirada. Ahí, su, su mano, su sueño. Tenemos aquí medio su mano, aquí su sueño, en el mes de su sonrisa, en luzo poesía, su desamor me goben, tu mirada. Cada uno de estos elementos se va a recuperar más adelante cuando dice, eh, por ejemplo, el día nueve, llegado de su desamor. No. El día 8, llegado de su mano. O sea, su mano aparece. El día 9, llegado de su desamor. Día 10, llegado de su sonrisa. Día 11, llegado de su sueño. O sea, los elementos aparecen otra vez en el poema, por eso es que tiene una estructura sinfónica. Cada elemento se va repitiendo y va relacionándose una cosa con otra. Por eso decían. José Gorostiza, que no había nada más terrible que hablar de un libro de poemas, porque había que hablar de un poema que se articula de manera eh, incesante. Y ese poema extenso lo intentaban en el mundo otros poetas como Paul Valéry, como Rilke, las elegías de Dino pueden ser consideradas un solo poema también extenso. T.S. Eliot en La Tierra Baldía, ese poema extenso que estaba demostrando que la poesía era un arte simbólico. Por eso decía Gorostiza que no había nada más espantoso que hablar de un libro de poesía. Él creía en la poesía como algo orgánico y es lo que intenta Gilberto Owen en El Simbad El Varado. Ahora bien, ¿Por qué elige a Simbad y no a Ulises? Ulises es la figura del navegante arquetípico, pero que navega porque tiene que navegar, tiene que restablecer un orden social que es el de su esposa, el de Penélope, que lo está esperando. Eh, en una conferencia que dio en la Villa Urrutia, habla sobre la curiosidad como pasión Dice que Sinbad es el ejemplo de la curiosidad como pasión, porque Sinbad eh, es el viajero que parte solo por partir. Es un viajero como el de Baudelaire, que no está obligado, sino lo hace simplemente porque se aburre por tedio, por falta de curiosidad. Precisamente la primera revista que publican Los Contemporáneos. O la generación de Ulises, como la llama Miguel Capistrán, se, se titula Ulises, revista de curiosidad y crítica, porque el, la droga era bueno el, 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 el fruto, como decía Baudelaire, la, la, la falta de curiosidad es la que provoca el tedio. Y la droga es precisamente el, la búsqueda que propicia esa curiosidad y que impide caer en el tedio. Eh, el tedio, eh, el agua, los espejos, el viaje, fueron temas ge generacionales de todos ellos. Y sin embargo, Gilberto Owen lo lleva a su consecuencia porque, como él decía, si he de vivir que sea sin timón y en delirio, o sea, si he de vivir que sea absolutamente sin trabas de ninguna... Especie. Tenemos también el día 3 de Simbad el Barabo. Por favor, bueno, eh, sí, sí, vamos a ir el poema del día 3. Día 3, al espejo. Me quedo en tus pupilas, sin convite a tu fiesta de fantasmas. Adentro todos trenzan sus efímeros lazos, yo solo afuera y sin amor, más prisionero, yo, mozo de cordel, con mi lamento a tu ventana, yo, nuevo triste, yo, nuevo romántico, dentro de ti, las nupcias de hielo al sol del árbol y la nube, pareadas risas que se pierden por perdidos senderos la inevitable luna casi líquida, el agua rota en trinos y en su música un lirio y una abeja, en su estigma y en su aguijón tu anhelo de olvidarme. Yo, en alta mar de cielo, estrenando mi cárcel de jamases y siemprees, dentro de ti la casa, sus palmeras, su playa el mal agüero de los pavos reales, jaivas bibliopiratas que amueblan sus guaridas con mis versos, y al fondo el amarillo amargo mar de Mazatlán, por el que soplan ráfagas de nombres. Mas si gritan el mío responden muchos rostros que yo no conocía, o que borró una esponja calada de minutos, como el de ese párvulo que esta noche se siente solo e íntimo y que suele llorar ante el retrato de un gambusino rubio que se quemó en rosales de sangre al mediodía bueno de todos los poemas de Simbad el Varado seguramente el de día 3 es el más autobiográfico porque hay una serie de elementos que nos llevan a la biografía de Owen eh, efectivamente él sentía que los las jaivas, le robaban sus libros, se los llevaban sus guaridas. Eh, el verso al fondo, el amarillo amargo mar de Mazatlán, me acuerdo que hace unos 20 años el poeta José Luis Franco me llevó a que viera el amarillo amargo mar de Mazatlán. Decía, efectivamente hay una hora del día en que el mar es amarillo. Owen decía de broma que el mar de, de, de Mazatlán es amarillo porque lo miran muchos los chinos, pero eso eh, es un, un, un hallazgo poético. Eh, cuando digo que Owen es un poeta eh, que siempre es retomado por los jóvenes, es porque aquí aparece eh, una cita porque soplan ráfagas de nombres. Recientemente se publicó un libro de narrativa donde el título es Ráfagas de Nombres, donde se toman versos de Owen. Cada año hay el premio Gilberto Owen, que se da a literatura, literatura joven, y los jóvenes poetas se buscan, buscan a Owen en sus versos. Cuando dice, eh, me encanta Owen, cuando dice, Yo en el tamar de cielo, estrenando mi cárcel de jamasis y siempre. Es. Porque eso es el Owen popular, el Owen que está recuperando la tambora, la música de toda la vida. Es un poeta muy universal, pero también muy regional y muy sinaloense no sé eh, cómo lo vea Genei que es también sinaloense eh, eh, sí, eh, eh. Owen es un poeta universal pero también muy sinaloense, muy regionalista porque en este poema sobre todo habla de de, de, este, de esta fiesta que está teniendo lugar del otro lado del espejo él está en este lado viviendo un transcurso y del otro lado del espejo ocurren todas esas cosas. Dentro de ti las nupcias de hielo al sol, del árbol y la nube. Y luego también la idea de que es un padre, el, el padre, más si gritan el mío, responde en muchos rostros que yo no conocía o que borró una esponja calada de minutos, como el de ese párvulo que esta noche se siente solo e íntimo y que suele llorar ante el retrato de un gambocino rubio que se quemó en rosales de sangre al mediodía. Por, por supuesto aquí habla de su padre. De, de ese párvulo es el mismo que está llorando al padre ausente, pero insisto en que él fabricó su leyenda de su padre. Puede ser que haya existido, que haya sido un gambusino o, o fue la leyenda que le dijo su madre, pero él se encargó de cultivarla y de hacerla real. Tan real que ahora la sentimos como si fuera... Eh, como si no pudiéramos dudar de ella, como un dogma. Eh, dice el día 4, todos los días cuatro son domingos, porque los Owen nacen ese día, cuando él pues descansa, no vigila y huyen de sed y sed por su delirio. Y además que ha de ser martes el 13, en que sabrán mi vida por mi muerte. Bueno, Owen no murió ni nació en, en febrero. Él, él decía que, que los Owen nacían en febrero, pero eso forma parte de su mitología. Eh, de la muerte de Owen eh, hay el testimonio de su hermana, que mandó una carta que incluyo en, en el libro. Owen está enterrado en Filadelfia porque muere en Filadelfia en, en 1952, a los 48 años de edad, eh, por cirrosis hepática, es el, el diagnóstico del médico, eh, y está enterrado en el cementerio de Holy Cross en Filadelfia. Hubo el intento de traerlo a la ronda de los hombres ilustres. de... Sinolenses ilustres, y ya existían todos los trámites legales, pero no había sido construida todavía la rotonda de los sinolenses ilustres, entonces no fue posible traerlo. Y todavía Owen está en Filadelfia, esperando descansar bajo cielo mexicano, como era su deseo estar en el mismo espacio que Javier Villarrutia, quien está, por cierto, enterrado en. Eh, el cementerio de El Tepeyac, junto a Antonio López de Santana. Es interesante ver dónde reposan los restos de los contemporáneos, porque los únicos contemporáneos que tienen rotonda es Pellicer, Torres Boadet. Ortiz de Montilla, no sé dónde está, no recuerdo, porque Owen Siste en Filadelfia, el Andino en Cocula. Eh, Jalisco bueno vamos a hacer si les parece una pequeña pausa y seguimos con no sé este si tú quieres muchas gracias a Vicente Quirarte estamos transmitiendo desde la casa estudio 100 años de soledad en el sur occidente de la ciudad de México este es el ciclo nuevo en un nuevo examen de ah, contemporáneos del seminario Introducción a la Literatura Moderna y Contemporánea de México. Hoy ha estado hablando sobre la poesía de Gilberto sí. Owen, el poeta, ensayista Vicente sí. Quirarte. Dentro de este ciclo de examen de contemporáneos, hemos estado revisando la obra de autores como Salvador Novo, Javier Villorrutia, José Borgesquiza. ¿Sí? Y estaremos todavía eh, avanzando en el desarrollo de este nuevo examen al grupo que no tiene eh, eh, la definición aceptada unánimemente, como comentaba ahora el propio Vicente sobre la propuesta de don Miguel Capristante que fuera el grupo de Ulises. Eh, este eh, seminario es gratuito y pueden hacer preguntas, pre, eh, presentar sus inquietudes a través de las plataformas de Facebook y YouTube para la eh, eh, posibilidad de conversar con Vicente en esta eh, posibilidad que nos da el hecho de estar transmitiendo en vivo. Eh, la eh, invitación también está para que nos acompañen el próximo miércoles a partir de las 18 horas tiempo del centro de México en el ciclo de charlas sobre Alfonso Reyes una biografía heterodoxa que está impartiendo el doctor Javier García Diego uno de los grandes conocedores de la obra de nuestro regiomontano universal eh, la eh, Próxima sesión de este ciclo continuará el próximo sábado. Eh, tendremos una invitada eh, hablando sobre la obra de Antonieta Rivas Mercado, un personaje muy polémico, muy poco conocido, más por la leyenda que por la verdadera aportación dentro de este... Eh, Recorrido tendremos pues a la doctora Fabián Bradu hablando sobre Antonieta Rivas Mercado y como siempre la sesión será a partir de las 11 horas tiempo del Centro de México. La eh, continuidad de este seminario Introducción a la Literatura Moderna y Contemporánea de México se debe a la, eh, al programa de difusión literaria de la Fundación para las Letras Mexicanas. Eh, y se desarrolla en un proyecto en colaboración con la Universidad Veracruzana a través de su área académica de humanidades y la Facultad de Letras Españolas y la Universidad Autónoma de Nuevo León mediante su Secretaría de Extensión y Cultura y su Facultad de Filosofía y Letras. Eh, la eh, invitación para participar en esta... Eh, Dinámica eh, interactiva de conversar con nuestros ponentes nos ha llevado a tener a lo largo de estos últimos tiempos un, un diálogo eh, muy eh, rico con eh, los distintos ponentes que nos han acompañado. Así como la semana pasada tuvimos al maestro Héctor Iván González hablando sobre Salvador Novo. Eh, también hemos tenido al novelista y ensayista Pedro Ángel Palou hablando sobre el autor de Nostalgia de la Muerte, Javier Urrutia, y al doctor Benjamín Valdivia desde la Universidad de Guanajuato, hablando sobre José Borostiza, el autor de uno de los poemas centrales de las letras hispanoamericanas, Muerte sin fin. Y también tuvimos ya la oportunidad de revisar la trayectoria y la obra de Carlos Pellicer, el autor mayor de esta generación, el que nació primero en una conversación entre Carlos Pellicer López y Juan Villor. A lo largo de este ciclo, pues estaremos continuando con la revisión de las figuras del grupo de contemporáneos después del día 20 de agosto, cuando tendremos a Fabián Bradú hablando sobre Antonieta Rivas Mercado. Continuaremos el 27 con la charla que dará la doctora Lourdes Franco sobre la obra del poeta Bernardo Ortiz de Montellano, uno de los autores. Eh, menos conocidos, menos leídos de este grupo. Eh, y el día 3 de septiembre tendremos al doctor Víctor Barrera Enderle de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hablando sobre Jorge Cuesta, eh, no solo el autor del deslumbrante canto a Un Dios Mineral, sino también uno de los grandes polemistas de la literatura y de la cultura mexicana. Continuaremos el día 10 de septiembre con el doctor Rafael Olea Franco. Que hablará sobre la obra de Jaime Torres Bobet, eh, que además de ser una de las figuras centrales de este grupo, fue uno de los promotores culturales y diplomáticos más importantes de la historia de México. Estaremos continuando el 24 de septiembre con el doctor Gerardo Bustamante Bermúdez de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que hablará sobre Elías Nandino y cerraremos con dos sesiones transversales. El. Día primero de octubre, el doctor Gabriel Enríquez hablará sobre la novela corta escrita por el grupo sin grupo. Así como hablaba Vicente Quirarte sobre novela como nube, hay otros ejemplos dentro de contemporáneos de autores que se lanzaron en la narrativa breve. Y cerraremos el 8 de octubre. Con la doctora Tamara Williams, quien a distancia desde Estados Unidos nos dará una revisión de la posteridad de contemporáneos, con, los contemporáneos en la ficción reciente, cómo los autores se han convertido en un, eh, una referencia icónica de la literatura mexicana. Así pues, estamos eh, muy entusiasmados por poder continuar con eh, la revisión del de grupo de contemporáneos. Eh, y eh, tenemos la oportunidad este día de seguir hablando sobre Gilberto Owen en la eh, a, a partir de la sabiduría del doctor Vicente Quirarte. Un gusto, eh, como siempre, hemos estado escuchando esta revisión de la vida y la poesía de Gilberto Owen. Te regreso la palabra, querido Vicente. Gracias, gracias, querido Genay. Yo creo que podemos avanzar más si tenemos un interacción con el público. Si hay preguntas de parte del público, yo me da impresión de que podemos avanzar mucho más, más rápido así. Por supuesto, te comparto una pregunta que nos hace desde la página de Facebook de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Armando Alanís Pulido. Ah, Dice... muchos saludos Armando Alanís, autor de Acción Poética. Muy bien, sí. maestro. Exactamente, él mismo. Dice saludos a Vicente Geney. La pregunta es, ¿Owen es entonces un poeta rescatado? Es decir, es accesible, tiene ediciones, su poesía llega al público lector y ahí, como experto, podrías decirnos si hay una división en el canon de la poesía mexicana y quienes están en grupos y si hay que leerlos así por su circunstancia histórica. A fin de cuentas, pienso que sí es importante hacer esas divisiones. Todos están en una misma canasta, pero traen diferente envoltura. Y, y, muy, muy bien, muy bien manera, Armando, sí. me gusta mucho la, la pregunta, eh, tiene muchos matices, eh, hace unos años José María Espinaza, gran estudioso, gran lector de la poesía mexicana, dijo que yo había, eh, me había especializado en la obra del más maldito de los contemporáneos, o sea, Owen era un poeta muy ignorado, muy poco leído... Hace unos años, cuando empecé a leerlo, cuando empecé a analizarlo. De hecho, eh, cuando, cuando. Yo recuerdo que en el Colegio de México, la biblioteca, cuando estaba en la calle de Guanajuato, yo leí entonces un verso de Owen que me deslumbró, que decía: Si no es amor, ¿qué es esto que me agobia de, de ternura? O sea, ese, ese poema me, 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 me cimbró, me, me dijo mucho. Y desde entonces yo quise eh, reflexionar sobre lo, lo que era Gilberto Owen. Efectivamente, como dice Armando muy bien, ellos vienen en una canasta, pero tienen diferente envoltura. Y Owen es un autor de muy difícil clasificación. Yo creo que los jóvenes lo buscan por ese carácter outsider que tenía su poesía y su persona. O sea, basta ver las fotografías de Joven, donde él aparece siempre como un jocoso. Era muy inteligente, muy alegre, eh, muy borracho, porque bebía mucho. Esa fue las razones por las cuales no le hizo caso o no consumó la relación eh, Clementina Otero, porque pensaba que Owen bebía mucho. Efectivamente, él murió de cirrosis hepática, casi ciego, eh, le dio la enfermedad. Eh, pero sí, este, pienso que Owen es un poeta oculto, que cada vez es oculto y, y de culto, porque cada vez eh, sus eh, enigmas son mayores y son buscados por los jóvenes. Eso me gusta mucho, que es un poeta buscado y leído y releído por los jóvenes. Eh, que no pasa lo mismo con un poeta que leía maravillosamente sus poemas, que es Salvador Novo. Novo era un poeta extraordinario, y sin embargo su obra permanece eh, en el olvido, al igual que Torres Boet. Torres Boet es un poeta muy respetable, muy mar maravilloso, sin embargo no tiene esa chispa que caracteriza la obra de Gilberto Owen y que hace que sea muy buscado. Por los jóvenes que siempre tienen, como decía Oscar Wilde, los viejos los sospechan todo, los jóvenes lo saben todo. Yo creo en esa eh, certeza de Wilde, porque en esa paradoja, porque los jóvenes siempre son los que llevan la voz cantante, y ellos saben que Owen es un poeta siempre vivo, porque tiene este enigma que supo llevar. Eh, en su poesía. O sea, la, los con, contemporáneos se caracterizaban por ser borrar toda la anécdota eh, posible y sin embargo, en el caso de Owen, Owen es un poeta sumamente autobiográfico. Uno puede ver en, en La llama fría, por ejemplo, su primer experimento narrativo y según Guillermo Sheridan, y lo creo porque es la primera obra narrativa de los contemporáneos. O sea, novela, eh, La llama fría es una obra narrativa muy breve, pero con una cantidad de referencias pasmosa. Eh, me parece que es una obra maravillosa. Y además es una obra que se registra entre Rosario y Mazatlán. Es decir, uno puede identificar pasajes, paisajes de, 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 de ambas ciudades, pero siempre de manera aproximada. Nunca es eh, exacto. Nunca Owen nunca persigue ser eh, hacer un paisaje fácil, sino siempre eh, buscando la dificultad y darle la vuelta. Eh, Digo, la anécdota es muy sencilla. Es un joven que regresa, que aprende el retorno maléfico a su natal pueblo, de Rosario, en este caso, y eh, se encuentra allí Ernestina, que era una muchacha eh, entonces muy joven para, bueno, joven para, para el joven Gilberto, y eh, es mayor que él, y cuando dice... Bésame, dice, no te beso. Si quieres, siempre seré tu amiga, pero no seré tu, 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 tu amante. Entonces, es una, un desencuentro con una mujer mayor que él, pero también que él, cuando era niño, la compartió, la tuvo, pero ya como adolescente y mujer, no quiere nada con él. Muchas, muchas gracias, Vicente. No. no. Bueno, este, otra cosa que quería decirle a Armando también en cuanto a eh, un poeta olvidado. Eh, en, eh, con ese título, eh, un cineasta de Sinaloa eh, hizo una película llamada Gilberto Owen, el poeta olvidado, y es una, una reflexión sobre eh, una película, una película maravillosa de Óscar Blancarte no sé si tú la conoces Gené, pero Óscar Blancarte hizo este cortometraje tomando eh, un actor eh, el, el actor es eh, ay, ¿cómo se llama este actor? bueno, ahorita, ahorita me viene a la memoria pero aparte de, de escenas con los actores con, eh, y, y tomas de, de, de Rosario, de Mazatlán también eh, aprovecha el autor para introducir fragmentos de película de 8 milímetros sobre el carnaval en olas altas. Entonces, eso me parece maravilloso. Y también un, una escena de, el funeral, de un funeral donde los, la banda toca la canción El Niño Perdido, que es una canción sinaróense muy entrañable porque precisamente es una reflexión sobre lo que son los contemporáneos, niños perdidos y recuperados por las generaciones su sucesivas. Eso pasa con Owen, es un poeta eh, olvidado, rescatado por sucesivas generaciones de jóvenes. Muchas gracias, Vicente. Tenemos otra pregunta que nos hace Carlos Estrada. Dice, ¿cuál fue la relación de Gilberto Owen con los demás poetas de contemporáneos? ¿Con quién se llevaba mejor? ¿A quién leía con más interés? Bueno, es muy interesante la pregunta, además Estrada, como Estrada, como Gilberto Owen Estrada, me, me gusta mucho esa coincidencia. Owen eh, se, se carteaba con todos los contemporáneos. De hecho, hay cartas suyas a, a, a todos se llevaba muy bien con todos, los amaba a todo mundo, sobre todo a Villarrutia, a Andrés Nandino, eh, Villarrutia Nandino, eh, Novo también, Cuesta, Cuesta fue su Mefistófeles que lo, le descubrió el mundo, de hecho hay una, un texto de Owen que se llama eh, Encuentros con, con Jorge Cuesta, que habla de cómo fueron expulsados de clases. Ambos porque Cuesta cuestionó al profesor cuando dijo eh, marchaban de noche y día los ejércitos. Entonces dijo Owen se paró Cuesta y dijo pero cómo es posible que marcharan este noche y día bajo la luz del sol de noche no hay luz del sol entonces Owen se rió mucho soltó la carcajada y entonces, en ese entonces, había respeto para los profesores. Entonces, dice eh, el profesor, los señores Owen y Cuesta ser, ser, servirán salir del salón y reportarse ante el director. Eh, entonces, ese fue el inicio de una amistad permanente y Cuesta le dio a Owen los elementos las herramientas para enfrentar el mundo. O sea, a partir de Cuesta hay una evolución asombrosa en Owen. Si uno piensa en los años que transcurren de 1923 a 1928, hay una uh, aceleración increíble, provocada por la revolución. La revolución es cambio, es aceleración terrible. Eh, Owen... Eh, publica, bueno, ¿cómo viene a México Owen? Parece ser, bueno, eso, eso me dijo sobrina y Beltrán Cabrera también lo ha investigado, que Obregón fue a Toluca y entonces oyó la, a Owen su participación oratoria y le gustó cómo se expresaba este joven y decidió llevárselo. A México para que hiciera el resumen de las noticias. Creo que todos hemos hecho eso alguna vez en nuestra vida con gran orgullo y con gran eh, certeza de, de que estamos haciendo lo correcto. Y Owen, eh, como parte de la revolución, finalmente estaba en ese tren revolucionario y estaba construyendo, reconstruyendo el país. Él, eh, cuando va a Bogotá, tiene una excelente colaboración se llama poesía revolución un texto fundamental porque refleja lo que era la revolución para ellos como dice Owen, como dice Owen cuando heredamos la revolución estábamos como los toreros con toda la faena por hacer con todo el camino abierto y lo dice muy bonito es un texto muy hermoso el de poesía y revolución, porque habla de este reto que tenían ante sí los contemporáneos de hacer la revolución. Ahora, en cuanto a... Bueno, sí, es interesante pensar en que si Owen se, se carteaba con todos los contemporáneos, no existen prácticamente cartas de los contemporáneos dirigidas a Owen. O sea, él sí... Él, se conservan cartas de Owen a Novo, a Gorostiza, por supuesto a Clementina Otero, pero no al revés. Entonces, eso hace que todos los contemporáneos contribuyeran a hacer de Owen un fantasma, un fantasma eh, vivo que ahora, insisto, los jóvenes han recuperado. Muchas gracias, Vicente. Tenemos varias otras preguntas. Sí, proponer, por favor. De, antes de pasar a ellas, si, puesto que nos ha gustado mucho recuperar Voz Viva de México, escuchamos el último día de Simba del Barat. Uh -huh, uh -huh. Final. Mañana. ¿Acaso el sol golpea en dos ventanas que entran en erupción? Antes salen los indios. Que pasan al mercado tiritando con todo el trópico a la espalda. Y aún antes, los amantes se miran y se ven tan ajenos que se vuelven la espalda. Antes aún, ese ángel de la guarda que se duerme borracho, mientras allá a la vuelta matan a su pupilo. Qué va a llevar más que el puñal del grito último a su amo. Qué va a mentir. Lo hiciste cieno y vuelve humo, pues ardió como te amo. Tal vez mañana el sol en mis ojos sin nadie. Tal vez mañana el sol. Tal vez mañana. Tal vez. Muchas gracias, Gene, por esta reproducción que me causa mucho, pues, muchos recuerdos. En primer, en primer lugar, este rasguido de la aguja sobre el disco en Long Play es inolvidable. Y es interesante pensar en que Mario Lavista, el gran músico, el gran compositor, prefería el sonido del Long Play. O sea, él no quería las sofisticaciones de Eduardo de por ejemplo, que le gustaba oír la música perfecta, sino él quería oír este rasguido de la aguja sobre el long play sobre el acetato. Ahora, regresando al poema, el poema de Simba Alvarado, el último, eh, me gusta mucho, recuerdo que Sandro Cohen, que fue un gran lector de Gilberto Owen también, eh, decía que... La interpretación que él daba cuando dice: Ardió como te amo, él pensaba en los puros te amo, que se llaman, así se llaman los puros te amo. Y también eh, Evo de Escalante, en una lectura que hace de, muy inteligente de, del poema, dice: Blanco infierno en las rocas y torcás en la arena. Blanco invierno en las rocas puede, podría ser, dice, el ron blanco. Él habla del ron Bacardí, bueno, y estoy haciendo publicidad, el ron blanco, simplemente. Eh, bueno, este, Owen es un poeta de múltiples eh, interpretaciones, de hecho, de múltiples lecturas. De hecho, una de ellas es la que hace eh, un poeta. Eh, en el libro Poesía de Alquimia, Los Tres Mundos de Gilberto Owen, donde hay una lectura de poeta a poeta, Jaime Garcete Terrés hace una lectura de Owen desde la numerología, desde la cábala. Y es un libro cuestionable, pero muy inteligente, muy bien hecho, con toda la, la posibilidad de que Owen haya tenido relación. Con el mundo de la cábala. Lo que sí tenía en su poesía es un poeta profundamente católico. Él tuvo una formación religiosa muy ortodoxa y eso lo emparenta con Ramón López Velarde, un poeta que también supo de los placeres de la carne y de los placeres y de los padecimientos del espíritu religioso. O sea, esta eh, idea de por la carne también se llega al cielo, ese verso maravilloso de Gilberto Owen, pues nos lleva al sentido de la culpa. O sea, to toda la cuestión de la culpa. De hecho, hay un libro de Armando Rosas que habla de eh, Gilberto Owen como eh, un autor donde la culpa es el motor esencial de su poesía. Muchas gracias. Eh, Vicente, en efecto, a Ramón López Velarde le habría servido mucho ese verso de Owen, por la carne también se llega al cielo. <laughs> sí. sí. Eh, hay una pregunta que nos hace Ángel Cuevas aquí en la sala Zoom. Dice Ángel: hablas del parecido físico de Owen y César Vallejo. ¿Qué puedes platicarnos sobre sus afinidades literarias, las muchachas provincianas, el lenguaje cifrado, Ruth? ¿Se habrán conocido ambos poetas, encontrado en persona en Perú? ¿O su contacto solo fue a través de la lectura que hiciera Owen de la obra de César Vallejo? Es muy interesante. Gracias Ángel por esta provocación. Yo creo que no se conocieron, pero hubiera sido interesante que eh, eh, se conocieran en persona. Pero sí, efectivamente, yo veo ciertos retratos de, de Owen. Claro, Vallejo era mucho más contundente, de hecho Neruda le dice en un poema a la piel de tu rostro Vallejo, porque era un rostro muy fuerte, pero sí muy indígena también. Eh, pero sí eh, esta idea de las muchachas provincianas, estas muchachas que pasan como cocuyes, cocuyos con un con un ámbar en el en, en, en Dice Owen: ¿Dónde estará la Luz andina de Junco de Capolí ahora que la sangre dormita como flo, floco coñac dentro de mí? Dice Vallejo. Sí, yo creo que uno podría trazar, Ángel, estas relaciones entre ambos, entre estas muchachas fugaces, fantasmales, que siempre, regresando a Owen, siempre tienen la forma de la nube, están a punto de ser y de no ser. Eh, sería interesante, eh, a, así como Pacheco lo hace muy bien, un, trazar un paralelo, un, un diálogo posible entre, los, entre Owen y eh, César Vallejo. Además, este, es interesante que Owen dice, Sabrán de mi vida por mi muerte y dice Vallejo, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. O sea, esta anticipación a la muerte, este hablar de la muerte desde antes, constantemente en ellos dos, es patente, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando, cuando Vallejo habla en los poemas humanos sobre su cercano fin y también Owen... O sea, Owen no quería durar, quería vivir, eso es patente. Igual Vallejo muere muy joven, muere de cuarenta y tantos años, o niega no a los cuarenta años. Eh, Owen también muere a los cuarenta y ocho. Pero sí, sería interesante hacer un paralelo entre ambos, Ángel. Ahora es una tarea que tenemos que hacer y pendiente. Pues es muy estimulante que salgan nuevas tareas de este módulo, nuevo examen a contemporáneos, por esa oportunidad de releer a autores tan importantes desde nuevos ángulos. Hay una eh, pregunta que nos hace Olga Miranda. Cuando Owen se va de diplomático, ¿no se distancia de sus compañeros, de las revistas, de la vida cultural mexicana? ¿Eso afecta a la difusión de su obra? Sí, me, me parece una pregunta muy pertinente. Sí, efectivamente, él se, se retira y cuando lo hace en Nueva York con una gran energía, tiene muchísimo, muchísimos proyectos, quiere hacer eh, una versión de Contemporáneos en inglés, eh, quiere hacer una película con Namero. Eh, tiene, tiene muchísimos proyectos. Y esos proyectos se eliminan cuando va a Bogotá, en, en, en Colombia, parece que la pasa muy mal antes de su matrimonio. Y, y eh, cuando llega a México y le dicen, Roja Garcideñas habla de eso en un artículo sobre Owen, que le presenta: Mira Gilberto Owen, entonces el, al oído dice, Owen. Me parece que publicaba en la revista Contemporáneos, pero pensaba el aludido que era uno de los múltiples colaboradores extranjeros incluidos en la revista. O sea, Owen efectivamente eh, perdió eh, popularidad. Santo que no es visto, no es venerado, dice el lugar común. Santo que no es visto, no es venerado. Y Owen tuvo esa, ese valor para... para para no ser un poeta famoso. De hecho, en una carta a Nandino, a Nandino le dice, pro estoy muy tranquilo, siendo un poeta olvidado, ignorado. O sea, él eh, se sentía, de hecho, hay un poema que después incluyó en Simbad el Varado, el poema del día 16, que se titula El patrotero. Y, y, y no el patriota, sino el patriotero, donde habla de la verdad olvidadiza que es México, como ya la ciudad y el país lo olvidó. Voy a leer el poema porque me parece que responde muy bien a la inquietud que manifiesta nuestra compañera. Dice, el patriotero, día 16. ¿Para qué huir? Para llegar al tránsito, heroico ruín de una noche a la otra, por los días sin nadie, de una verdad olvidadiza en la que no encontraré mi calle. Andar, andar por otras de un infame pregón en cada esquina, edificando a tientas mansiones suplantadas. ¿Acaso los muy viejos se acordarán a mi cansancio? O, acaso digan, es el marinero que, que cogió siete poemas, pero la octava vez vuelve sin nada. Sí, efectivamente, cuando Owen se aleja del país, pierde esta, este ritmo que tenía en los años 23 a 28. Cuando vuelve en 43, Trata de recuperar este tiempo perdido, publica en el hijo pródigo, pero ya no es igual, ya no es. Este, cuando llega a México de 23 a 28, tiene una actividad, traduce, eh, escribe poemas en prosa, monta obras de teatro, escribe versos, o sea, está en plena actividad. En cambio, cuando. Él se, 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 se va a, a Colombia, tiene un... pues sobreviene lo que llama Fitzgerald el crack up, o sea, el, el descenso. Yo creo que esta este difícil etapa de la, del fin de la primera juventud pasan muchos poetas. Pienso en el Alberti de, sobre los ángeles, en Octavio Paz de... Arena movedizas, donde, donde el poeta reflexiona sobre si lo que está haciendo es de ver lo adecuado. Yo creo que Owen enfrenta este muro de silencio y de obligación callada y se dedica al oficio permanente de vivir y de traduce cables para la United Press, pero. Ya no es el poeta que, a que estaba acostumbrado a verlo, ¿no? ya no es el poeta que hacía todos los eh, géneros. De hecho, eh, cuando aparece la antología en 1928, que firma Jorge Cuesta, la Antología de la Poesía Mexicana Moderna, Gilberto Owen aparece representado exclusivamente por poemas en prosa, poemas que. Eh, eran, no eran una historia, sino iban más allá de lo que planteaban. Eh, estos poemas en prosa se publican bajo el título de línea en, en... Aquí traigo la primera edición que me fue donada por la gran paloma gorostiza, que murió hace poco, de hecho aquí está. Su tarjeta de paloma, la hija de Celestino Gorostiza. Y el, el libro de línea tiene un retrato del joven Owen, y el, el, lo manda eh, Owen a Alfonso Reyes, quien en Argentina estaba publicando los cuadernos del Par del Plata. Y este es el papel, el número 277 de 300 ejemplares. Y es un libro donde los, eh, los textos son muy desconcertantes porque no son historias, son poemas muy difíciles, llenos de alusiones. A ver, déjenme ver si les... Aquí aparece La inhumana que figura... En una antología que de estas antologías curiosas que dicen los peores poemas de la poesía mexicana. Y entonces allí Owen tiene un lugar de honor. Déjenme ver si, si encuentro el poema que estoy buscando. Poética. Además, es un, eh, la, la primera edición es muy bonita, tiene unos espacios muy hermosos, tipográficamente es una obra muy bien hecha, poética. Esta forma, la más bella que los vicios, me hiere y escapa por el techo. Nunca lo hubiera sospechado de una forma que se llama María. Y es que no pensé en que jamás tomaba el ascensor. Temía las escaleras como grave cardíaca y, sin embargo, se a menudo hasta mi cuarto. Nos conocimos en el jardín de una postal. A mí, bigotes de miel y mejillas comestibles, los chicos del pueblo me encargaban sustituirlos en la memoria de sus novias. Y llegué a ella. Paloma para ella de un mensaje que cantaba. Siempre estarás oliendo en mí. Esta forma no les creía. Me prestaba sus orejas para que oyera el mar en un caracol, o su torso para que tocara la guitarra. Abría sus manos como un abanico y todos los termómetros bajaban cero. Para reírme, de mí me dio morder su boca y el cristal me cortó. Siempre andaba desnuda, pues las telas se hacían aire sobre su cuerpo y tenía esa grupa exagerada de los desnudos de Killing, solo corregida su profusidad por llamarse María. A veces la mataba y solo me reprochaba mi gusto por la vida. Qué truculento tu realismo, hijo. Pero no la creía, no era mi madre. Y hoy que quise enseñarle la retórica, me hirió en el rostro y huyó por el techo. Son poemas muy llenos de enigmas, de oscuridades. Sin embargo, hay estas frases maravillosas donde encontramos a este poeta que siempre. Rescatamos cuando dice siempre estarás oliendo en mí. O sea, es un verso maravilloso. Siempre estarás oliendo en mí. Es un libro enigmático, y aprovechando pues que has estado hablando de línea Vicente, podríamos escuchar otro de los textos de este libro uh -huh. que se titula Remordimiento. Por favor. Gilberto Owen, remordimiento. Le cerraría a esa tarde que entra de noche sin despertarme. Un pez vuela a mi sueño sin arrugar la piel de espejo del agua. Me debiera cortar su frío contacto. La sombra empieza a sangrar ruidos si la hiere la luz más mínima. Los mineros que nacen de los antípodas huelen día a mi noche. ¿Cómo será mi sueño siguiente si nada más que yo muerto, mi yo mío mirándome sin ojos? A todas horas es aquella hora siempre muerta. El paso de los marinos hacía de la tierra otro barco más grande. El mar se quitaba corpiños a cada ola un poco más delgado. Yo no hubiera creído nunca la Odisea sin el viento ojeándola. Un borracho iba del bar al horizonte con un balanceo armonioso. ¿Qué diógenes me dictó aquella dura palabra? Me duele sin herida. Si Dios me tapaba el sol, es que era suyo. Leído por Eugenio Ancollán. Aprovechando que estamos en este diálogo con los internautas, te tengo una pregunta que nos hace. El doctor Rogelio Arenas Monreal. Ah, Rogelio, muchas saludos a Rogelio. Muchas saludos, doctor. Mucho gusto oírte. Dice: doctor Arenas. Eh, El doctor Arenas dice: Un cariñoso abrazo para nuestro querido Vicente Quirarte desde Tijuana. Una pregunta: Aparte de ti, ¿quiénes son los más importantes estudiosos en la obra de Gilberto Owen? No, bueno, eso gracias maestro Arenas por decir que aparte de mí, pero este precisamente eso me da pie para contestar la pregunta, porque como les dije, yo cuando comencé a estudiar a Owen, era un autor muy poco leído. Sin embargo, con el paso de los años ha habido muchos estudiosos de la obra de Owen. Por ejemplo, el maestro Rosas, con esta reflexión sobre el mal en la obra de Owen. O los tallados de Francisco Javier Beltrán Cabrera en el Estado de México, sobre Owen en Toluca. Eh, Perdón Ángel Palou, en su libro sobre los contemporáneos, también tiene muchos estudios. Eh, Guillermo Sheridan, por supuesto, es un gran lector de Owen, lo ha, ha hecho muchos estudios y, y aportaciones. O. Eh, por ejemplo, eh, el libro de Moreta, Jean Moreta, Gilbert Owen, la poesía mexicana. Es un autor que, que tiene muchísimas eh, posibilidades. Eh, ahora, eh, Antonio Cajero ha rescatado eh, obras de Owen publicadas en Colombia. O sea, sus cables eh, que mandaba a la United Press, él los ha traducido. Y muchos de ellos son muy interesantes porque también. Era la época de Sandino y, y, y cuando su rebelión. Y, y hay una reflexión muy interesante de Owen sobre Sandino en sus. También eh, tiene una serie de reflexiones sobre el Beethoven de Ramón Barba. O sea, hay, hay muchos textos que no aparecen en la obra eh, que conocemos en el Fondo de Cultura Económica. Por eso hace falta. Una nueva obra de los contemporáneos. Este ciclo se llama Nuevo Examen a contemporáneos. Entiendo que Sergio T. Spon está por sacar una nueva edición de la obra de Javier Villaurrutia que contiene eh, materiales que no están en la obra canónica, que no están en la obra que conocemos del fondo. Igual en el caso de Owen hay muchísimas cosas. Que no aparecen en la obra publicada en el Fondo de Cultura Económica. Eh, de hecho, Beltrán Cabrera nos va a dar una sorpresa con un nuevo epistolario de Owen, que es maravilloso, divertidísimo, pero no, no digo más porque él no me, me lo permite. Pero Javier Beltrán ha hecho muchas aportaciones y pronto aparecerá publicado por la Academia Mexicana de Lengua, su, eh, su estudio y su, interpretación, su fijación definitiva del texto de Owen. Muchas gracias, Vicente. Eh, ¿hay bueno, una, sí, sí. No, perdón, perdón. Iba a comentar lo que nos escribe Francisco Javier Elorriaga Barraza y que se relaciona con la referencia a las Bagdad olvidadizas de que hablabas hace unos minutos, dice eh, Francisco Javier. Eh, muy cierto, el Rosario Mazatlán-Sinaloa son las Bagdad olvidadizas, como profetizó el poeta, pero la huella de Owen en la poesía de los jóvenes ha sido permanente y más cuando admiramos el amarillo amargo mar de Mazatlán. Saludos, un placer, maestro y amigo Vicente. Maestro Lorriaga, qué gusto, qué gusto saber de ti. Eh, efectivamente, Owen es un poeta olvidado y eso él lo decía con gran orgullo, pero insisto, ya lo dijo Lorriaga, el maestro Lorriaga: los jóvenes se han encargado de rescatarlo y de llevarlo por, por nuevos caminos. Eh, sí, hace rato dije que en Rosario no hay recuerdos de él, pero. Esa pequeña cofradía de autores que lo siguen siempre van a estar allí, ¿no? Pienso en los. en, eh, en el grupo de Mazatlán que lo continúa sí. siguiendo. De hecho, el, el sobre que les compartí en su momento de la Fundación me fue enviado por un senadorense. Diego Rodríguez Landeros, quien fue a Mazatlán con un grupo de la Fundación, y por eso mandaron esta carta, que conservo y que guardo con gran cariño en medio de las obras de Gilberto Agua. Sí, en efecto, Diego Rodríguez Landeros fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas, eh, publicó un libro en el Fondo de Cultura Económica en Tierra Adentro: Desagüe. Eh, desagüe. Eh, que obtuvo luego el premio Ignacio Solares de novela sí, histórica sí. y acaba de publicar un nuevo libro ahora en Almadía titulado Drenaje ah qué bueno qué bueno bueno este Diego me yo tuve el privilegio de tenerlo como becario en la rama de ensayo el Drenaje comenzó siendo un ensayo un maravilloso ensayo sobre el drenaje de la Ciudad de México y después se convirtió en una novela maravillosa, espléndida, tan espléndida que ya no la tengo, alguien me la robó, porque es una novela formidable. Ya en la hora de las confesiones te comparto, Vicente, que entró a la tutoría de narrativa Diego con el manuscrito de desagüe en ese ah, proceso de novelizarlo. Ah, de, ah, de, de, qué, bueno, de, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues eh, te comparto, eh, precisamente en relación con lo que comentaba eh, Francisco Javier Lorreaga, hay una pregunta que nos hace Luis Morales. ¿Cuál ha sido la influencia de Gilberto Owen en la poesía mexicana posterior? ¿Ha sido significativa? ¿Dónde se aprecia? Bueno, yo creo que se si lo da mucho, ¿no? Y, eh, es un poeta, el poeta de, 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 de Mazatlán, de Rosario, de, el poeta se por. Por antonomasia. De hecho, el premio Gilberto Owen se concede anualmente y no hay ningún poeta que se le compare. No sé. Cuando pregunto, este, ¿quién es Ángel Flores? Entonces me contestan eh, una muy querida sinaloense: un gordito chicharronero ch 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 que era muy bueno para el trompo. O sea, esa es la definición de Oscar Flores, porque sí. Eh, Flores, Ángel Flores, perdón. Ángel Flores sí tiene su desayuno tipo Ángel Flores, eh, su calle, su mercado, en fin, todo se llama Ángel Flores. Pero nadie se llama Gilberto Owen. O sea, los poetas están a la baja. Insisto, una pequeña cofradía es la que mantiene la llama viva. Giovanni eh, eh, en, en, en Mazatán mantiene viva eh, la llama de Owen el estadio de béisbol de los tomateros de Guliacán se llama Ángel Flores, pero sería buena idea que se llame Ángel <laughs> <Gilberto y bueno, risa> Flores. <laughs> sí, pero todo, todo se llama Ángel Flores, como efectivamente. Y nada se llama Gilberto Owen, ni siquiera hay un desayuno en el Hotel Lucila que se llame eh, Gilberto Owen. En cambio, se si hay Laura Beltrán, Perlusquilla, Ángel eh, Flores, por supuesto. y te comparto Vicente otra pregunta nos tiene Pedro Ortega dice ¿cómo se explicaría doctor la transición de los poemas crípticos de línea al mayor confesionalismo sentimental del libro de Ruth y de Simba del Varado ¿qué lecturas influyeron en Owen en ese tránsito? bueno también yo creo que hay una cuestión cuando, era, cuando uno es joven como el caso de Owen por supuesto que Línea es un libro complicadísimo y único en la literatura mexicana, porque en ese momento hacer poemas en prosa, eh, como él lo practicaba, era imposible. Él lo hacía muy bien. Eh, de hecho, Octavio Paz dijo: daría muy eh, lo que fuera por un poema en prosa de Gilberto Owen, cuando hace el, el análisis de la antología de Castro Leal. De la poesía mexicana, donde dice: extraño la presencia de Gilberto Owen, quisiera sus poemas en prosa. Habla de, exalta el poema en prosa en caso de Owen. Eh, pero este sentido tan crítico, tan difícil de línea de sus poemas de desvelo, que fue su primer libro inédito a la sombra de Juan Ramón Jiménez, eh, Novela como nube, que también es una, una obra muy complicada, muy difícil de leer, a menos que uno tenga la guía maravillosa de Rosa García Gutiérrez, autora del libro eh, Los contemporáneos, la otra novela de la Revolución Mexicana. Eh, pero el sentido confesional se da conforme el poeta avanza en su vida. En su biografía. Yo creo que la, la necesidad de confesar, de confesar su pasión, lo llevó a ser mucho más accesible, mucho más eh, cercano a nosotros. Eh, un, un poeta, cuando es muy joven, siempre trata de ser y de responder a su momento. Owen fue un autor que, a raíz del descubrimiento de Jorge Cuesta, tuvo una evolución asombrosa. O sea, él eh, tuvo esta eh, sensación de traducir a los, a los autores que, como Vittorac, eh, traducir eh, a los autores literales de vanguardia, eh, ser poemas en prosa, en fin, hacer experimentos narrativos como La Yema Fría y Novela como Nube hacía todo en ese momento, pero era un poeta muy difícil. En cambio, el libro de Ruth es un libro mucho más accesible, como usted bien lo dice, y, y eso se explica por esta evolución del poeta que quiere comunicar y no quedarse en el, en el bueno, compartiendo esta... Conocimiento con los cuantos iniciados. Piensa en un poeta como Rubén Bonifaz Nuño. El Rubén Bonifaz Nuño, La Flama en el Espejo, es un poeta sumamente oscuro para quien no conoce eh, la alquimia o, o también el templo de su cuerpo, imposible leerlo plenamente si no se conoce la cábala. Sin embargo, en en un libro como Pulsera para Lucía Méndez se convierte en un poeta mucho más accesible, mucho más cercano o en calacas un libro que habla de la muerte cotidiana cantada por los mexicanos en las maravillosas calaveras. O sea, eso es normal en un poeta que quiere ser y comunicarse, comunicar a sus semejantes. Pero también existe lo otro de ser fiel a su momento, a lo que le está exigiendo la literatura en su doña en literatura en su generación. Te voy a compartir también, Vicente, un comentario de Alberto Cruz que nos hace en el canal de YouTube de la Casa Estudio 100 Años de Soledad. Uh -huh. Dice: uh -huh. en la sesión sobre Javier Villurrutia, eh, Pedro Ángel Pablo mencionó que según el juicio de Octavio Paz, el teatro Villorrutia carecía de teatralidad. Eh, sin embargo, Gilberto Owen, en un artículo titulado Invitación a la Muerte, dice que Villorrutia, al igual que un escultor va despojando al bloque de piedra para que puedan hacer la estatua, eh, es decir, en el caso de Villorrutia, Owen, lo despoja de la hojarasca de palabras y de acciones vanas porque la sutileza y la imaginación poética son su naturalidad. Estos espejos, estos silencios, estos viajes que mencionó el maestro Vicente Quirarte, están representados en la obra de los contemporáneos a través de los poemas que podrían estar relacionados con los maestros europeos. Me refiero a la constante que hay de hablar de Cézanne, de Rembrandt. Este es el comentario que nos hace Alberto maestro Cruz. Maestro Cruz, sí. No, maestro Cruz, muy, muy interesante su comentario, muchas gracias. Eh, efectivamente, yo creo que Octavio Paz a veces se equivoca. Yo creo que también los grandes se equivocan. Eh, cu cuando dice, por ejemplo, Octavio Paz que, que López Velarde es un gran poeta menor, por favor, por favor, por favor. <laughs> Digo, o sea, maestro, el maestro Paz es maravilloso, es extraordinario, pero bueno, de vez en cuando desbarra. Entonces, cuando dice que el teatro de Villarrutia carece de yo creo, sí, que es un teatro para ser leído, más que representado. Es un teatro muy inteligente, pero no por eso carece de fuerza dramática. Yo creo que Invitación a la Muerte es una obra muy interesante, muy profunda y que nos revela esta cercanía con la igualadora, con la gran igualadora que es la muerte y que en Villarrutia es un tema constante. La obra Invitación a la Muerte, que es su título, y qué bueno que Owen haya hecho ese análisis, eh, revela esta cercanía con las obras que se estaban gestando en otras partes del mundo. Precisamente eh, la, las obras que los contemporáneos usan en su juventud, las de Lennormand, de O'Neill, las que montan. Son obras eh, heterodoxas que no estaban siendo llevadas en Broadway, eran obras fuera de Broadway que estaban eh, condenadas a la falta de popularidad. Los contemporáneos luchaban contra la popularidad, no, no, no eran poetas po po populares, no eran autores eh, que fueran aceptados por el canon. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues ellos forman el canon. Eh, recuerdo que en alguna ocasión... Luis Mario Schneider hizo una lista de los autores que le parecían canónicos de la generación de contemporáneos y entonces a esa lista le pusimos la lista de Schneider porque efectivamente eh, él, él contaba en esa en ese enumeración, si mal no recuerdo, también como contemporáneo a eh, Ant Antonieta Rivas Mercado. Entiendo por lo que dijo el maestro Genei, que este nuevo examen de contemporáneos también contempla a Clementina Otero como miembro de Contemporáneos y a, por supuesto, a Antonieta Rivas Mercado, no solo como una figura eh, de mecenas, sino como actriz, como una figura protagónica de la literatura. De hecho, Antonieta publica en la revista Contemporáneos la, una traducción de la, del texto llamado La velocidad de Paul Morin, que es como un análisis del propio destino de Antonieta, como la velocidad es una bendición, pero también una maldición que la va a llevar a ella a vivir aceleradamente como al igual que los contemporáneos. Yo creo que eso tiene que relación también con la pregunta anterior, con la observación anterior. Un autor quema sus naves muy rápido y después trata de comunicarse con su público. Muy cierto, querido Vicente. Pues hay una pregunta con la cual podemos irnos acercando al cierre de esta transmisión. Ofelia L desea que nos cuentes cuál ha sido tu relación con Gilberto Owen a través de los años, dice Maestro Vicente. Interesaría que nos contara qué fue lo primero que le interesó de Owen cuando lo leyó por primera vez, cuando se puso a estudiarlo y cómo a lo largo de los años ha ido cambiando o evolucionando. Su apreciación sobre la obra poética de Owen. Bueno, le, le quiero contar a Ofelia, le quiero compartir lo que pasó cuando me recibí de maestría con una tesis sobre Owen. Eh, entonces le preguntamos a la Cábala, a la, a la Ouija, si, ¿cuáles eran los motivos por los cuales Gilberto Owen no había regresado a México? Y la Ouija contestó. Me estremezco nada de pensarlo, hasta se me pone chinita la piel. Contestó muerte. Entonces, eso, claro, es cierto. O sea, no regresó porque se murió. Y, y después le preguntamos a la Ouija: ¿cuál fue la mujer a la que más amó Gilberto Owen? Y contestó: poesía. O sea, poesía, lo que más amó fue la poesía. Por supuesto que eh, en la Ouija hay mucha energía. De, de todos los que estábamos allí, pero de todas maneras lo que hicimos fue esconder la Ouija en un momento más, eh, ya no sé dónde está en este momento, pero sí eh, nos espantó la respuesta. Ahora, eh, eso, eh, la relación, yo tenía una relación muy estrecha con Owen, de hecho eh, en las fotografías que pasamos también aparece la portada que yo había pensado para el libro donde Owen aparece su retrato pintado en Montenegro dentro de una botella al mar, porque eso pensaba que era Owen. Y entonces hicieron una serie de fotografías en el mar de, de, de Cozumel, en la alberca, hicimos una serie de pruebas. Y era un autor que estaba totalmente eh, en mí. De hecho, un eh, autor, recuerdo cuando con George Winter. Compañero de Austin College, traducíamos a Owen del español al español, como decía Owen en, en, en torno de burla. Y cuando hablábamos del amor, y me decía mi amigo George, el amor en Owen, entonces me decía: Pues será lo que dices, pero yo pienso que estoy hablando con marciano. O sea, la, 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 la sensación de, de George era de extrañeza al hablar de, de la pasión amorosa. Dije, Alberto Owen, que finalmente es lo que también comparto con, con él. Eh, yo tuve la fortuna de hacer la tesis de maestría bajo la dirección de, de Rubén Bonifaz Nuño. Entonces, Rubén Bonifaz Nuño en ese entonces me decía que, bueno, que, que le gustaba mucho mi, mi visión amorosa, pero que esa visión no iba a acontecer a la felicidad y efectivamente la felicidad no hace gran arte incluso yo pienso que Owen en su pasión amorosa por su sobrina Blanca Margarita Guerrero Estrada cuando la conoce y se enamora de ella que creo que fue la mujer que, que que le acercaba más a la felicidad uno puede leer en el libro de Ruth pero eh, yo creo que el poeta, como dice eh, Walter Much, se desposa con su imaginación. Es lo más importante para él. Eh, cuando uno examina la biografía de Owen, se da cuenta de que toda su vida estuvo enamorado. Él siempre buscó a la mujer fuera Clementina Otero, su esposa Esperanza. Eh, Josefina Procopia, la última mujer que él amó, eh, la italiana, o fuera su sobrina Blanca Margarita Guerra Estrada. Él siempre persiguió la figura femenina, siempre estuvo enamorado, siempre escribió sobre ella, y eso eh, es algo que debemos agradecer y imitar, ¿no? Muchas gracias, Vicente. Pues antes de ir despidiendo esta transmisión, te propongo que escuchemos otro poema de línea. Por favor, si sí es tan amable. Del cual ya vimos un acróstico por ahí. Gilberto Owen, poema en que se usa mucho la palabra amor. Comienza aquí una palabra vestida de sueño más música. Llevas puñados de árboles en el viento pausado de Orfeo. En los ojos menos grandes que el sol, pero mucho más vírgenes. Mañanas eternas y que llegan hasta París y hasta China. Ese otro ojo azul de párpados de oro en el dedo. No sabrías sin él ni ágaras a tu espalda de espuma. Tampoco el sueño duro en que ya nada cabe como nada en el huevo. Iba el sabio bajo la fábula y volvió la cabeza. Nadie sino él mismo recogía las hierbas desdeñadas. Así me lloro vacío y lleno de mi pobreza como de sombra. O acabo de inventar la línea recta. Todo el horizonte fracasa después de sus mil siglos de ensayos. El mar... No te lo perdonará nunca, ni Dionisos. Recuerda aquella postura en que yo era tu tío y que ha eternizado otra fotografía desenfocada por un temblor de tierra en la luna. Leído por Eugenio Ancoyán. Muchas gracias Eugenio por la lectura que hizo parte de la fundación, gracias al maestro Eugenio Ancoyán. Este poema eh, precisamente no, nunca aparece la palabra amor, por eso dice poema en que se usa en la palabra amor. Sin embargo, ustedes pueden ver en el, los primeros versos de las primeras letras del poema, se lee Clementina Otero. Y es un poema dedicado, por supuesto, a la muchacha cuando dice, recuerda aquella postura en que yo era tu tío, porque... Se refiere a la obra de teatro que están montando, que es eh, El Peregrino de, 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 de Charles Vildrac. Muchas gracias, Vicente. Pues estamos llegando al final de esta transmisión. Muchas gracias a los integrantes de la comunidad becaria de, de la Fundación para las Letras Mexicanas por participar en estas grabaciones de poesía. Muchas gracias al doctor Vicente Quirarte. No, gracias a ti, Geney. Además, conduces maravillosamente la serie. Quiero decirte que te felicito igual a la maestra Gallo por su colaboración y su seriedad en la transmisión de este ciclo. Acá en los controles ha estado la maestra Alejandra Gallo, como cada sábado. Y muchas gracias a ti, eh, Vicente. Eh, ha sido enormemente rico ver tu eh, visión sobre este poeta. Eh, fundamental de la literatura galáctica por haber nacido en Sinaloa, como bien sabemos. Ah, sí, y, claro, claro. Y una figura muy importante del grupo de contemporáneos. Confiemos que tenga, por supuesto, muchos más lectores a partir de este acercamiento. E invitamos a que nos acompañen el próximo eh, sábado. En efecto, tendremos a la doctora Fabián Bradú hablando sobre la participación de Antonieta Rivas Mercado cerca de esta. Eh, revolución literaria que significó el grupo de contemporáneos. Eh, también recuerden que los miércoles estamos leyendo y releyendo a ese gigante de la literatura mexicana que es Alfonso Reyes bajo la guía del doctor Javier García Diego. Acompáñenos este miércoles a partir de las 18 horas, tiempo del centro de México. Vamos a ver qué ocurre con el joven Alfonso Reyes después de la muerte de su padre, el general Bernardo Reyes, en la decena trágica y a partir de que deja el país, inicia una larga travesía por el extranjero. Eh, también eh, recuerden que en esta transmisión, eh, tanto del módulo nuevo Examen de Contemporáneos como el ciclo de charlas sobre Alfonso Reyes, tenemos la oportunidad de dialogar con nuestros ponentes, como ha ocurrido hoy, para aprovechar la posibilidad de la transmisión en vivo. Nos despedimos desde la Casa Estudio Cien Años de Soledad, acá en el suroccidente de la Ciudad de México. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Recuerden que los sábados aquí en la Casa Estudio disfrutamos de la obra de contemporáneos. Muy buenas tardes y muchas gracias.